Me llamo Valdo García, soy profesor de la Ibero y me gustó mucho la carrera, me gustó mucho el clima. Llovió un poco en la mañana y eso lo hace un poco peligroso, pero pues también te refresca mucho y eso está muy a gusto. Corrí junto con mis alumnos, vénganse. Qué bueno que la Ibero tiene este tipo de eventos donde nos incluyen a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque no nos están excluyendo. Lo bueno de esto que nos metieron, que arrancamos en la misma salida que la gente normal, la gente convencional. Eso habla muy bien de la escuela y ojalá y pudiesen realizar más eventos como este. Y la carrera estuvo súper padre, fue mucho tiempo de preparación, pero valió la pena, la verdad, y la causa es muy buena. Pues yo superé este año mi récord, lo hice en media hora, lo cual el año pasado lo hice en una hora, entonces estoy un poco orgullosa de mí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Priscila Labastida, yo vengo de Guadalajara. La carrera me pareció fabulosa, yo entré en la categoría de amputados de extremidad y bueno, me parece una idea fabulosa el que estén invitando y motivando a las personas con discapacidad a abrir categorías y que se metan en la parte deportiva. Sí, un mensaje les puedo transmitir yo desde tierras tapatías, es que la discapacidad empieza cuando uno dice no puedo y no es necesario tener o no tener una parte de ti. Saludos y nos vemos pronto.